Vale, ya estamos por aquí. Daifu, ¿se me escucha bien? Ahora que te veo yo que estás aquí en el chat. Espero que se me escuche bien. Ahora vamos a empezar, ¿vale? Me voy a hacer un cigarro. Y empezamos. A ver. Que el juego da mucho miedito. Imagino que sí, ¿no? Que se me escucha bien. Si me lo podéis decir por el chat, perfecto. A ver, porque yo no me acuerdo ayer ni dónde lo dejé, ¿eh? Sinceramente. O sea, recuerdo la zona. Recuerdo la zona donde lo dejé ayer. Pero no recuerdo justamente qué parte lo dejé. Se me escucha bien, ¿no, chicos? Decirme, porfa, vale, si se escucha bien, vale. No escucháis ningún ruido aparte de la Play, no escucháis ningún ruido de micro ni nada, ¿no? ¿Me escucháis la voz bien? Lo que yo no quiero es que se me escuche ningún ruido de voz. Bueno, de voz, del micro. Hola, Cluck. Vale, pues vamos a seguir. Juegazo, Visage. Hacía tiempo que, ya lo dije ayer y lo digo hoy de nuevo, hacía un tiempo bastante largo que un juego de terror no me daba tanto miedo, A ver que yo recuerde. ¿Dónde estoy yo, tío? ¿Qué tengo que entrar por aquí? No me acuerdo. No sé si es que estoy yendo al revés. ¿O qué? Hola, Robutraff. No tengo ni idea. Vale. Necesito llave oxidada. Por aquí no puedo pasar. Vale, es por aquí. Da mucho miedo este juego, tío. A ver, abre esto. Vale. Por aquí no puedo pasar. ¿Y por dónde es entonces? Necesito una llave oxidada. Y aquí no hay ninguna llave, tío. Por cierto, voy a subir un poquito más el audio. Si escucho sonidos, pues por aquí no es. O sea que, tío, no, 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 no
Uf. ¡Hostia! Joder. Oh, Dios mío, la primera. Dios, se me pone la piel de gallina, tío. Oh, tío, ese sonido, tío. Vale, ¿y dónde está la llave esa? Oh, Dios mío. ¿Dónde está la llave esa entonces, tío? Tío, es que yo escucho eso y he cerrado la puerta pensando que vendría por el pasillo. Joder. Bueno, no pasa nada. El caso es que ando un poco perdido, ¿eh? La verdad. A ver. Aquí es donde antes, creo. Voy a buscar bien, ¿eh? Joder, es que no se ve nada, tío. Dios. Me va a matar. Dios. ¿Dónde estoy? Joder, estoy perdido ahora. Oh, Dios mío, un momento. ¿Dónde estoy pegado, tío? Por aquí. No, 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 no. Vale, por detrás. Oh, Dios, tío. No me deja, no me deja encender luz. ¿Y esto? Se ha atascado. ¿Esto qué es? Ah. Pero no me deja. Oh, mierda. Se atasca de igual. Tengo que ir por aquí, sí o sí. O sea, no me queda otra. No, no, no. A ver, un momento. Antes hemos ido por aquí y necesitaba encontrar una llave oxidada. O eso es lo que ponía. El caso es, ¿dónde estás ahí? Porque yo he ido por el camino y estaba todo cerrado. Tío, es que el sonidito de ese... Del feo ese, tío. ¿Qué? Joder, un poco de calma. Está ahí. Me va a matar. Está aquí, tío. Ha abierto la puerta. Corre. Uf, tío, la... Corre, 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 corre. Corre. Cierra. Uf. Me viene, me viene, me viene. Me va a matar, ¿eh? Uf. La piel de gallina, tío. No puedo, no puedo, no puedo. Me mata. No, 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 no. Lo sabía. Lo sabía, tío. Oh, Dios mío, la piel. Hola, JP, Cracky T. Muy buenas. O sea, no sabéis realmente lo que se siente jugando este juego, ¿eh? Qué miedo, tío. Tengo que ir más rápido, ¿eh? Porque yo creo que por tardar un poquito más, por eso me ha salido. Tío, es que ese sonido, tío. Puf. Madre mía.
Y yo cerrando las puertas y el cabrón abriéndomelas. Rápido, venga. Vamos a hacerlo rápido. Porque hay veces que no entiendo por qué me sale antes. Y otras veces no. Aquí no puedo porque me dice, necesito una llave sellada, pero es que no. Aquí no puedo pasar. O sea, está claro que por aquí no puedo pasar. Y antes he ido por aquí y no había nada. Aquí no hay llave. Ah, sí, joder, se está aquí. Madre mía, vale. Vale, vamos. Rápido. ¿Cuál era? Esta, ¿no? Abre. Dios mío, quiero terminar este capítulo, tío, de la niña, ¿eh? ¿No puedes almacenar este objeto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo almacenar este objeto? Sí, los anuncios funcionan. Me parece que por anuncio de 30 segundos. Vale, tengo que pasar por aquí. Pero ¿por qué no me deja almacenar el objeto entonces? ¿Por qué no me deja cogerlo? Es lo que no entiendo. Un momento. Eso me lo cierras. Ciérralo bien. ¿Por qué no puedo coger el objeto? A ver, ¿qué dice más? Coger. Ah, vale. Vale, porque tengo las manos ocupadas, claro. Eso es. No, 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 espera. Me falta guardarme esto. Eso es, vamos. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es. Espera un momento que me pongo los objetos. Guardando, qué alivio, por Dios, tío. No, 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 no. No, 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 no. A la luz, a la luz. Ay, Dios mío, me va a matar este juego, ¿eh? O sea, es que hace tanto que no juego a un juego de terror. Que tiene tanto miedo, tío. Por aquí. Coño. No estoy aquí. Verás. ¡Oh! Joder, tío. Joder. Y encima esto está tapiado. Tío, que no me deja hacer. Esto está tapiado, no puedo hacer nada. Joder. Eso está cerrado. Por aquí ahora. Esto sí que asusta, tío. O sea, no los juegos de móvil. Por aquí he venido, ¿no? O no he venido por aquí. Sí, he venido por aquí. ¿Por aquí ahora? Joder, tío, me estoy liando un poco, ¿eh? No sé por dónde he venido realmente. No, 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 he venido por aquí.
me parece. He venido por aquí. Creo. No lo sé ya. Es que ya... Sí, sí. Había venido por ahí. Joder, este juego, tío, es increíble. O sea, a mí me encantan los juegos de terror, pero esto... O sea... Tío. ¿Hola? A ver. A ver que me sitúe, porque no... Vale. ¿Qué es esto? Joder, es que está oscuro de pelotas, ¿eh? ¿Me tengo que tirar aquí? Vale. Ay, Dios mío, chaval. ¿Por qué no sigue la flecha? Sí, hombre, claro, estoy siguiendo. Adoro a doble asustado. Quisiera tener la play así, te entendería mejor. Hombre, claro. O sea, no es solamente lo que yo juego. Son los sonidos, tío, también. Interactuar. Son los sonidos que están muy bien hechos, tío. A ver, por aquí, ¿no? Por la bolsa de basura, tío. Ahí. Joder. ¿Y esto? Dios, tío, mira qué arañazos. Tengo que seguir los arañazos, ¿eh? Hostias. Vale, que ya puedo encender esto. No juego a Free Fire, Rubu. Ahora mismo estoy perdido, ¿vale? O sea, ahora mismo... No tengo ni pajolera idea por dónde tengo que ir. A ver. Arañazos. Aquí se termina. Yo no sé si tengo que subir. Arañazos por aquí, ¿vale? Madre mía, increíble. ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? Que está esto muy oscuro, tío. No sé si es por aquí, ¿eh? Mierda. Y solamente tengo un mechero. Joder. Por aquí. Tío, a mí con este juego me va a dar un infarto, ¿eh? Cálmate un poquito. Aquí hay luz. Cálmate un poquito. Estoy donde antes, tío. Hola, G2655. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cálmate un poquito. Que ya no tengo el mechero, tío. Interactuar. ¿Esto qué es? Ah, vale, lo de las velas. Ahora me va a reventar, ¿eh? O sea, directamente me va a reventar. No sé por dónde tengo que ir. Bloqueado. Joder, chaval. He perdido las marcas. Tío, tengo mucha tensión ahora mismo.
Aquí. Tío, no sé si es aquí, ¿eh? Mierda. Lo escucho, lo escucho. No, 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 no te, no te enciendas. Dios, tío, la piel. ¡No te enciendas! Aquí me cierro. ¡Cierra! Uf. Cierra esto. Joder, y me la cierra solo. Dios, tío, ¿cómo estoy? Hola, P008. Uf. Ah, que se ha atascado. Tío, y no hay un mechero o algo, tío. Un mechero, tío. Solo pido eso, un mechero, tío. Ay, gracias. Gracias. Fuera. Mañana no hago directo, ni mañana ni el jueves. Ese primer capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo cabrá la cortina, Toxic? No entiendo. Esto me lo ha bloqueado el cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 tío, no. No, 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 tío. No, tío. No, 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 no. Uf. ¿Y qué? No puedo parar el agua, tío. Tienes que beber agua, ya he bebido agua. Tengo que salir de aquí, ¿vale? Tengo que salir de aquí. No, vale. No, no, no puedo salir porque está todo atascado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se está llenando? Tío, estoy gastando. Estoy acojonado, ¿eh? Estoy muy acojonado, sinceramente. Que no me apagues la luz, coño. Uf. Tío, me lloran hasta los ojos. Me lloran hasta los ojos, tío. No he pasado tanto miedo en mi vida, tío. O sea, ni aulas ni leches, ¿eh? O sea, lo que consigue este juego. ¿Esto? Ah, este es el mechero de antes que he tirado. Lo que consigue este juego no lo ha conseguido ninguno, ¿eh? Bueno, el PT. Venga, métete. Cuidado, tengo nervios. Espera a que se llene y te metes. Vale, es lo que estamos haciendo. Tío, os lo juro, o sea, no sabéis lo que siento jugando a esto, ¿eh? Imaginaros. ¿Vale? Para que a mí se me ponga la piel de gallina. No me jodas, tío.
Vale, ¿esto qué es? Un recuerdo. De verdad, chicos, si algún día tenéis la oportunidad de probarlo, probarlo. En serio, probarlo. Está Lucy, pero esta tiene que ser la niña que nos sigue, ¿verdad? Por la casa. Hola. Joder, qué rayada. Porque lo hizo, se adoraba a Pico. O sea, la niña mató al pájaro. Los subtítulos ya podrían haberlos puesto un poquito más grandes, ¿eh? Ese en teoría somos nosotros. El de la cinemática. A ver, está claro que el fantasma ese, bueno, el demonio, lo que leche sea. Trust a parent that thrusts needles up their arms. This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. A ver, ¿sabéis lo que yo creo? Creo que el padre hizo lo que hizo porque a toda su familia, por lo que estoy viendo, porque a toda su familia fue manipulada. Por el espíritu ese de las garras. El mismo que controlaba y decía las cosas a la niña, creo que también lo hizo con el hijo y con la madre. Por eso yo creo que el padre se los cargó de un tiro. Es lo que yo creo, ¿eh? Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico, for fuck's sake. Don't you remember? Es lo que yo creo, vale, otra vez el baño. Ay, Dios mío. Qué miedito da este juego. Es que no es lo mismo verlo por YouTube, chicos. Ni YouTube ni Twitch no es lo mismo. Es que no es lo mismo, tío. Esto que es sangre, ¿no? Asfixia. Lo que yo quiero un poco, necesito un poquito de luz, ¿eh? O sea, necesito realmente un poco. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí de pie, ¿no? ¿Hay alguien de pie o es cosa mía? Hay alguien ahí, ¿no? Míralo, tío. Esa tiene que ser la madre. Bueno, la mujer. Dios, tío. Los sonidos. Mira, 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 chaval. El de las garras. Le ha arrancado la mandíbula. Ya va a haber luz, tranqui. ¿Esa es Lucy? ¿Esa era la hija?
Pero a ver, el demonio ese no mató a Lucy, ¿no? Fuimos nosotros. Dime que ya hay luz. Atascado. Atascado, interactuar. La mandíbula. Esta mandíbula, tío, es de la hija, ¿en serio? ¿La mató entonces el demonio? Es que a mí Rubius no me gusta, ¿eh? No, dejó de gustarme hace mucho tiempo. Por fin, tío. Fin del capítulo de Lucy. Aunque has completado un capítulo, aún no has terminado. Explora la casa de nuevo y descubrirás unos objetos clave que abrirán otras rutas. Visite la sala de progreso para ver cómo vas. Ahí también podrás empezar un nuevo capítulo. Sí, hombre. Voy a visitar la casa para que me esté atormentando el espíritu. Un momento, ya que estás tú por aquí, ¿sí lo mató el demonio al final? Vale. Toxic, ¿puedo mirar la casa tranquilamente sin que me atormente el espíritu de Lucy? ¿Sin que me suba la cordura? ¿Puedo mirarlo? Aquí no hay luz. ¿Puedo mirar la casa bien, tranquilamente? ¿O va a estar igualmente subiéndome la cordura y pasándome cosas? Una leche. Sí que me sube la cordura, sí. A ver, la cámara lo siento mucho, pero me la voy a quitar ya, ¿eh? De momento... lo vamos a dejar así. Tómate unas pastillitas. Y me cierro la puerta. Así que me pasan cosas así. Yo la visité, tranqui. ¿El qué? No entiendo. ¿Sí? ¿No me va a pasar cosas? Que tú me mientas, cabrón. Por cierto, ¿dónde estarán las cintas? Porque sé que hay cintas. Y eso encima todavía ni lo puedo abrir. No se abre. Vale. Supongo que será más adelante. Nada, voy a ir a buscar lo del capítulo 2, ¿eh? Me acabo de tomar otras pastillas, no sé por qué. Solo fue porque me hice un speedrun. ¿Y dónde hay cintas, tío? No, 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 tío. Espero que no me salgan más mierdas. ¿Hay una cinta en el váter donde estabas? Quiero pillarlo. Mierda, he perdido el baño. ¿Dónde era? Aquí. Ah, es verdad. Pues la quiero poner, ¿eh? ¿Dónde estaba la...? ¿Dónde estaba el salón? ¿Y esta llave? Si coges este, empezarás un capítulo. No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este. No lo entiendo. ¿Cómo que este capítulo es de los nuevos? No lo quiero coger todavía. No lo quiero coger, las llaves. Porque se me ha dicho que donde el altar era para empezar otro capítulo. Esa es capítulo 2.
¿Qué leches? Porque ya no puedo ver el vídeo. ¿Cuál televisor tienes? Es una LG de 50 pulgadas. Quiero verlo. O sea, que lo de las llaves es el capítulo 2. Pero ¿por qué me ha dicho antes que fuese al altar para empezar un capítulo nuevo? Es lo que no entiendo. ¿Y esto? Porque es otro capítulo. Pero entonces, ¿cuál es el capítulo 2 realmente? Supongo que es donde el altar, ¿no? Sé que añadieron dos capítulos más. O sea, no me quiero saltar un capítulo. Quiero ir del 1 al 2. Y del 2 al 3, y así. Quiero ir continuo. Eso es la cocina. Tío, no me digas que viene. No me digas que viene alguien. Por cierto, el VHS parece la típica Nintendo, la antigua, ¿eh? ¿Esto es lo mismo? No entiendo muy bien esto, ¿eh? También aparece un vaso en la puerta principal. Pero, ¿cuál es? Es que lo que yo quiero es ir en progreso. Quiero hacer progreso. Uno por uno, ¿sabes? La cinta ahí se queda, realmente. Bueno, no, me la voy a llevar. Como no me ocupa espacio. Tío, es que no da luz esta mierda. Hola, Gabo Good. Yo agarré esa como la segunda. Bueno, yo quiero encontrar. Quiero ir a. Al altar. ¿Dónde era? ¿Dónde era lo del altar, tío? Que no, encienda la radio, coño. ¿Dónde era lo del altar, tío? Y este vaso es otra misión. A ver. Has encontrado una llave con la letra Omega. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Esa llave y qué? Y necesito... Joder, no he quitado el mueble ese, tío. Necesito... ir hacia donde el altar, ¿eh? Pero no me acuerdo. Por aquí. Tío, es que no hay luz por ningún lado, tío. Esto es la mandíbula. Vale. Entonces aquí no puedo empezar la segunda. Pues nada. Otro mechero, gracias. ¿Y este sitio? Y aquí no... A ver, ¿esta llave de qué es? Es que no me dice nada, ¿eh? Omega. ¿Para qué es esta llave de Omega?
¿Para qué es la llave de Omega, Toxic? No será para esto. Ah, sí, es para esto, vale. Has encontrado un pomo con un símbolo extraño. ¿Y este pomo? Mi mechero lo ha tirado, ¿por qué? No lo entiendo. Vamos a esperar aquí un poco que me baje la cordura. ¿Eso es para? ¿Para qué? Necesito encontrar más mecheros, ¿eh? La trampilla donde está el maniquí. Ah, amigo. ¿Y esto lo hago ahora o lo hago después? Es que se escucha cosas, tío. Lo voy a hacer ahora, ¿por qué no? A ver. ¿Dónde está esa trampilla? El maniquí estaba aquí, ¿no? Aquí. Esto es lo de la cinta de vídeo, ¿no? ¿Eso no es lo de la cinta de vídeo? Joder, vaya sitio. Voy a bajar, ¿eh? Pero no sé si antes voy a guardar. Ah, vale, se guarda solo. Igualmente voy a guardar yo partida. Baja. La cordura está altísima. He visto una sombra, ¿eh? Allá a la izquierda. ¿Dónde estoy? No, ¿qué haces? No me digas que está ahí el bicho ese, tío. Creo que he visto algo, ¿eh? Es la habitación que viste en la televisión. Joder, tío, pero necesito cosas. El juego no me dan nada. Que me estoy intoxicando. Ah, que estoy palmando. Pero esa baranda. No puedo salir por aquí. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. No puedo ni correr. A ver, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Romper la silla, ¿no? O sea, romper la silla, coño. La romper. Sube. Eso. Déjalo.
Me voy a morir. Coge las cosas de antes. Bueno, da igual, le cogí la cámara. Interactuar. Coge esto. Joder, chaval. A ver, un momento. Ya, tranquilidad, tranquilidad, que no sé dónde tengo que ir. Que rompo, tío. Voy a morir, tío. O sea, me muero. Me muero, no sé dónde tengo que ir. Parta. No, que tira el hacha, joder. Tira esto. Me muero, tío. No sé dónde tengo que ir ahora. Aquí no tengo que hacer nada. ¿Qué hago con el hacha, tío? Voy a palmar. Triste, pero voy a palmar. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Aparte, no puedo pegar. Ni idea. No sé si está la tosis por aquí. Pero se me puede decir qué he de hacer. Podrás usar el hacha para abrir este camino. ¿Y cómo lo uso? Yo no inicié eso. Pero que no puedo usar el hacha, tío. A ver, no creo que me muera, ¿no? Escucha el bicho, tío, ese. ¿Podrás usar el hacha? Me muero, tío. Joder. Pues no tengo ni puñetera idea, No tengo ni puñetera idea, sinceramente. No sé, no me dejaba pegar golpes en las puertas, no tengo ni idea. No sé si tendría que romper a otra cosa, pero como digo, ni idea. Voy a bajar, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Ahora lo podemos hacer más rápido. Para empezar, el bote este lo guardamos. Vale. Esto lo coges. Aquí no puedo usar el hacha. Aquí tampoco. Cambia mejor de mano. ¿Por qué lo guarda, tío? ¿Qué tengo? ¿Usar las dos manos? O sea, no tengo ni idea, sinceramente. No tengo ni idea de qué tengo que golpear.
Aparte, como digo. No, mierda, lo he soltado. No, tío, ¿dónde está el mechero? Y el mechero, tío, que lo he soltado. Qué tonto soy. Está ahí el mechero. Un momento. Un momento. ¿Dónde está el mechero, tío? Aquí. Cógelo. Y coge la hacha. Hola, Kaiser, ¿qué tal? Bueno, realmente... No sé qué he de romper. ¿Un conducto o algo? No, tío. Espera, voy a guardar esto. Voy a terminar muriendo otra vez, tío. No tengo ni pajolera idea. No me deja. Es que no sé, no me deja. No puedo abrir puertas. No puedo hacer nada. La verdad es que ni idea, ¿eh? No sé dónde tengo que romper algo. Esa parte es nueva para mí. ¿Alguna pared? Es que no sé. No lo veo. En teoría, algo tengo que romper. Está claro. Voy a palmar otra vez, ¿eh? No me deja. Voy a palmar. Es que no tengo ni idea. Por más que busco... A ver, morir voy a morir. Pero por más que miro... Estoy intentando hacer tiempo buscando, aunque vaya a morir. Yo no entré en la escotilla. ¿Y por qué no entraste esto, sí? Nah, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No, pensaba que podía romper, pero no. Aquí, aquí. ¿No? No tengo ni idea, chicos, la verdad. ¿Cuánto llevas jugando? Toxic. Por cierto, ¿cuánto llevo de directo? Porque no puedo estar mucho más. 55 minutos. Bueno, por lo menos el primer capítulo lo hemos hecho, ¿eh? Y susto me he llevado. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. No sé dónde tengo que romper con el hacha, ¿eh? Lo intento una última vez y si no, lo dejaremos por aquí. ¿Pero lo estás jugando en PC o en Play, Toxic? A ver, mientras yo no coja el hacha, yo no me empiezo a intoxicar. Parece. No, me he tomado pastillas, tío.
Mira, un mechero, tío. Antes no lo había cogido. Este cristal no lo puedo romper. Falso, tío. ¿El directo va a ser largo? No, Kobu. La puerta de salida tampoco se rompe. No hay un candado, no hay nada más. ¿Hay una pared detrás? Ahora que me fijo. A ver, el hacha no lo voy a coger todavía, ¿eh? Aunque ya me empiezo a intoxicar, ¿eh? ¿Y por aquí abajo? ¿Algo del suelo o algo, tío? Voy a pillar el hacha. Nada, si palmo. Ya lo haremos el siguiente día. El suelo tampoco es. Podrías usar el hacha para abrirte camino. Sí, ya, lo sé. Pero, ¿camino hacia dónde? Ahí está la cosa. No me deja usarlo, tío. No tengo ni idea. Tendría que mirarlo, ¿eh? Porque no... A ver. No, ni subiéndome aquí. No sirve de nada. Voy a palmar, tío. Es que no tengo ni idea. Ni idea, chicos. Por más que yo miro. Por más que yo miro, no. No caigo. No me deja romper tubería, no me deja nada. No caigo. Sinceramente. ¿No te puedes subir a la camilla? No me deja. ¿Qué camilla? ¿Dónde está la camilla? No hay ninguna camilla. Nada, tío, esto... Aquí no tengo que hacer nada yo. ¿Qué va, tío? No encuentro la manera. Que luego será una chorrada, ¿eh? Cuando lo busque... Porque obviamente lo tengo que buscar, no... Esa camilla. ¿Pero qué camilla? ¿Esto? Si esto no es una camilla. Nah, me muero. No deja, ¿eh? No deja. No deja. Lo vamos a dejar por aquí. Ya miraré a ver. Ya miraré. ¿Qué es lo que tengo que romper? No me haré mucho spoiler. Simplemente quiero ver.
qué es lo que se rompe, qué es lo que tengo que hacer con el hacha y ya está. Eso es lo único que me interesa. Volveremos con Visage el jueves, ¿vale? Mañana y miércoles no va a haber directo. Mañana y miércoles no va a haber directo. Aquí puedo guardar partida. Pues no sé, pero algo tienes que hacer con ese tubo. No tengo ni idea. Lo mismo, es que no sé, está roto, pero no tengo ni idea de qué tengo que hacer, la verdad. Lo vamos a dejar aquí. Y ya está. Volveremos el jueves de nuevo con Visage. Por cierto, ahora ya me sale por fin este fondo de pantalla, porque antes el otro era del capítulo 1. No lo sé, por lo menos hemos acabado el capítulo 1 de Lucy. Ya está hecho. Así que genial. Bueno chicos, muchas gracias por haberos pasado a ver este directo de Visage, por haber estado aquí conmigo, ver mis sustos, porque por lo menos me he llevado unos cuantos en lo que hemos acabado el capítulo de Lucy. Y el jueves regresamos con más Visage, ¿vale? Seguramente el jueves haré un directo nada más. Ya veremos. De Visage. Pues alrededor de 2 horas y media, más o menos. Una cosa así, ¿vale? Chicos, muchas gracias por haber estado. Nos vemos. Chao.